de la manera que se intercede, Lisandro se grita con un gol. Acá viene el centro, saca Argentina con un golpe de cabeza. Le quedan 4 minutos el partido. Va a ser Clay, lateral cafetero. Va a ser lateral cafetero que va a ser Santiago Arias. Se defiende Argentina en el arranque del segundo tiempo. Esos recambios también le dan oxígeno a Colombia. Va a ser lateral Santiago Arias. Están las plegarias de manera permanente de los colombianos en las tribunas. Viene Mateus Uribe, va a ser saque de arco. O tiro de esquina para Colombia. Otra vez la insistencia por arriba de la selección cafetera. Y Argentina aguanta, Argentina aguanta. Fue más en el segundo tiempo y en el primer tiempo de la larga. Argentina fue más, se los juro. Viene el centro de Juanfer Quinteros. 5 minutos del segundo tiempo, lo hace por abajo. Viene teniendo la Carrascal, saca Carrascal perdiendo la pelota ahora ante la salida de Gio Lo Celso. Va a sacar el lateral Colombia frente al área. De tiro de esquina nos vamos al lateral, que va a ser Santiago Arias. Se aguanta, se termina, los nervios, la ansiedad, todo, todo en el cierre del partido. Viene jugando Juan Quintero para Davidson Sánchez. Sánchez para Cuesta. Viene Cuesta, va Carlitos Cuesta. Va en el minuto 11, va a buscar otra con ganche, recuperó Argentina con Molina, corre con la pelota por la derecha para que va a ver que vaya Molina, y viene Molina, va y Cuesta, viene Molina, y recuperó Carlos Cuesta ahora, y va con la pelota para Carrascal, Carrascal con el cambio de frente, va a quedarse para Uribe, Uribe hacia adentro, la recuperó ahora Argentina con Lautaro, Lautaro, lo perdió Lautaro, la perdió Lautaro, un error de Colombia en la salida y arre, ahora Colombia va y juega para Quintero, va al piso Paredes, monumental Paredes, y el enganche de Lautaro y otra pelota que viene para Paredes, algo va a pasar, se lo juro, y viene para Gio, Gio para Lautaro, está el gol, ta, 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 gol, 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 no. Argentina, Lautaro Martínez, el pase, algo va a pasar, se los juro, y Argentina con Lautaro, el gol en el segundo tiempo de la larga para gritar campeón, para estar cerca del campeonato. Argentina no solo es campeón del mundo, que si no quiere ser bicampeón de América. Personalidad, jerarquía, categoría. Muy bien Paredes cortando el ataque colombiano. Y empieza ahí la construcción de la jugada ofensiva. Otra vez Paredes, después metiendo una pelota hacia el medio, aceleración, y Lautaro resuelve. Lautaro la manda a la red. Argentina para campeón. Vamos que vamos. El fútbol país. Y le queda minuto el partido. Y va Johan Mojica. La marca de Rodrigo de Paul. Viene con el cambio. Pasa para Santiago Arias. No le queda nada al partido. Argentino será campeón de América. Viene Juanfer Quintero. Quintero y otra pelota que dejan para que vaya Paredes. Desde atrás recuperó y ahora lo dejaron para pegarle Santos. Barrera la mandó, la mandó. La mandó a la marchante Mateus Uribe. Va a sacar Argentina. Ya tenemos 15 minutos del segundo tiempo del alargue. Atrevido Uribe. Errate 2 goles al lado de Rochette. De 2 contragolpes. Colombia, querés hacer el gol de 30 metros. ¿Qué vas a poder hacer el gol ahí? Por favor. Qué falta de paciencia, de tranquilidad. ¿Cómo se le vino la noche? ¿Cómo se le vino la noche ya en el segundo tiempo, en los 90 minutos a Colombia? Desapareció toda la elegancia, la velocidad, la precisión. La habilidad, se fue todo al demonio. 2 minutos más. 2 minutos más. Explota el estadio. Explota el Hard Rock. Le va a pegar el Dibu. La sonrisa vuelve al rostro de Messi. Saca desde el arco el Dibu Martínez. Cabezazo del jugador Davidson Sánchez. Y ahora va Argentina. Y ahora va Argentina. ¡Ah, Vargas! Y ahora va Vargas. Cuando iba Lautaro. Cuando iba Lautaro otra vez en la lucha. En la lucha. Intremenda. Y acá va Cuesta. Y acá la tiene los 15 minutos y medio. Y Mojica va para Colombia. Y viene
jugando para Quintero. Y Quintero juega hacia Castaño. Viene buscándolo Mateus Uribe. Espera Borja. El enganche viene sobre Quintero. Pasa para Borja. Saca Rodrigo de Paul. Saca Rodrigo de Paul. Despeja Paredes. Le va a quedar a Vargas. Le queda minuto el partido. Saca Vargas. Y empuja con Juanfer Quinteros. Va a buscarla con Castaño. Va a buscarla con Mateus. Se la dejan para Carrascal. Y Carrascal va ahora. Espera con Borja. La sigue teniendo el número 8 colombiano. Lo marca Rodrigo de Paul con Paredes. Y de Paul va por la izquierda. Va a buscar el centro para Rafael Santos. Borre la baja Borja dentro del área. Se jugó la ropa una vez más Romero. Se jugó la ropa una vez más Romero. Y acaba Lautaro. Se tira Lautaro sobre el colombiano. Se viene la última. Segundos lo separan Argentina de ser bicampeón de América. El golpe de cabeza de Lisandro para tirarla hacia afuera. No da más. Tagliafico con un corte extraordinario. Y Nico González despega hacia adelante. Le quedan 24, 25, nada, no le queda nada. Viene el centro, pelota sobre el área, el cabezazo, la sacó Lisandro, sacó Tagliafico, sigue Colombia, hacia adentro ahora, y va el Dibu, y Argentina campeón, y Argentina campeón, y Argentina campeón. Una pelota que disputaron en las alturas, la pelota le llega a las manos al Dibu, no podía culminar los jugadores colombianos, y acá va a pedir la pelota Rafael Claus, y acá le va a pedir la pelota Rafael Claus, se va a terminar, va a sacar el Dibu Martínez para que Argentina sea bicampeón. De Paul le dice, mira el reloj, ya está, y ahora sí, se animan a empezar a festejar las tribunas, se empiezan a abrazar los jugadores argentinos, volvió la sonrisa al rostro de Messi. Va a sacar el Dibu Martínez y se termina. Le va a pegar el Dibu. Se va a terminar. Minuto 122 y medio. No saco, le dice Martínez. No saco. Y acá Rafael Claus va a pitar. Va a pitar el cierre del partido. Mojica habla. Santos Borré habla. Le dice ahí Claus al Dibu Martínez que saque. Va el árbitro. Todo, todo, todo protocolar, estira el festejo, ahoga el festejo por una instancia donde una pelota se vio disputada. Para mí no hay absolutamente nada que lo que protesta Colombia. Para mí no hay absolutamente nada. Y ahora espera las órdenes desde el VAR, que insisto, para mí no hay nada, Eduardo. No hay nada, qué cancha el Dibu Martín. Qué cancha. No, ¿cómo va a decir? Se terminó esta historia, lo llamó al árbitro, tomá la pelota. Ya está. Sí, claro. Y no la quiso ni sacar. Y ahora sí, le dicen al Santos Borré y a Borja, y los hinchas argentinos explota. Y Borja le dice de todo. Y Borja hace su show, y Lisandro también le dice de todo. Claus lo que tiene que hacer es terminarlo. Lo que tiene que hacer Claus es terminar el partido. Argentina va a ser campeón, muchachos. En 125 minutos casi no hicieron un gol. No hicieron un gol en 125. No hicieron un gol en 125 minutos. Y todavía se calientan y todavía se molestan. Cuando toda la prensa, cuando todo el mundo entendido en Estados Unidos, de Colombia hablo, ¿no? De los colombianos, decían que iban a ser los campeones, que regalaron la oportunidad, muchachos. Humildad, es lo que le falta. ¿Y saben algo más? Le falta jerarquía, le falta historia. Eso le falta a Colombia. Cortina de Roger Malvina, toda cortina metálica, fabricación, reparaciones, servicio, automatización con servicio las 24 horas. Argentina campeón, Pito Claus. Argentina campeón. Argentina campeón de América. Bicampeón de América, Argentina. Sacó el Dibu Martínez y Argentina campeón de América. Lo gana y sin Messi en cancha. Lo gana con gol de Lautaro. En un tremendo partido de Rodrigo de Paul. En un tremendo partido del Cuti Romero. En un extraordinario partido de Lisandro Martínez. Y sin Messi. Y sin Messi por lesión. Hoy se puede despedir tranquilo Di María, porque el fútbol le da otro gran premio. En un momento le dijeron de todo. Y Di María termina siendo bicampeón de América, campeón del mundo. A ver, aunque nos duela, esta Argentina en los últimos 10 años ha demostrado ser de las mejores del mundo. No solamente porque levantó la copa, porque si no ya se acostumbra
a jugar finales. Y si me permiten, no es solo a jugar finales, es a ganar las finales, como en este caso de América. Scaloni, un elegido. Scaloni, este técnico de Argentina, no tengan la menor duda que es para que quede un antes y un después. En Argentina hablan de Bilardo, en Argentina hablan de Menotti, alguno habla de Bielsa, pero nadie gana más que Scaloni. Argentina, el campeón del mundo, bicampeón de América. Argentina, el mejor equipo del continente y por lejos, por categoría, por condición de sus jugadores, por jerarquía para estas instancias, por capacidad individual y colectiva, por un buen entrenador, como lo acaba de decir Bertolini, porque seguía teniendo al número uno del mundo como Lionel Messi, porque la calidad de Di María sigue vigente, porque el goleo de Julián Álvarez o de Lautaro Martínez apareció cuando tenía que aparecer, porque Rodrigo de Paul, monumental Copa América, loco viejo, qué manera de correr, qué manera de jugar, qué manera de transpirar la camiseta, porque el Cuti Romero te podrá gustar o no gustar, porque pega patada a veces excesiva, porque tiene que recibir la roja, pero cuando vale el mano a mano y en el uno contra uno, y hoy contra los colombianos, se los comió en dos panes, Colombia. Lo que te falta para ser el mejor de América, Colombia. Baboseás porque no ganaste 3 partidos en un mano a mano. Y cuando la historia va en contra tuya, Colombia. Ganaste una Copa América nomás. Fue en el 2001 y la organizabas vos. Por favor, respeto. Respeto y humildad. Respeto, humildad y fundamentalmente nada de soberbia. No tenés nada para ser soberbio, Colombia. Nada. Acá en este partido contra Argentina no atacaste siquiera. No fuiste capaz de generar el fútbol que te llevó a tener la consideración de que era la mejor selección del continente. Respeto, Colombia. Respeto. Te entiendo cuando podés babosear porque no ganaste un partido a Uruguay. Te entiendo. Pero güey, ganó 4 mundiales. Y Colombia ni siquiera entró entre los 4 mejores nunca en su historia. Así que fíjate, podrás decir, los títulos de Uruguay eran en blanco y negro, pero en el 2010 Uruguay fue cuarto. No sabés lo que es el cuarto en un mundial. Y no quiero seguir, porque si no me voy a enojar mucho más con unos colombianos que, bueno, se creen guapos todavía, ¿no? Y se creen guapos, con amenazas y cosas por el estilo. A ver, Argentina, justo campeón. Argentina jugó la final como hay que jugarla y la termina ganando. Categoría. Así se llama lo que tienen los jugadores de esta camiseta albiceleste. Javier de León en Miami.